Hola gente, bienvenidos a De Todo un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta. De esa forma nos ayudarás a seguir creciendo. Cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Locura total. Así festejó Ecuador la épica clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-17, el día de hoy, los ecuatorianos nos levantamos temprano para ver el trabajo de la selección, la Mini Tri Sub-17, y podríamos decir que valió la pena, porque Ecuador consiguió la tan anhelada clasificación a los octavos de final. Eso sí, sufriendo más de lo debido, nos enfrentábamos a Panamá. Ojo, un dato interesante, una Panamá que ya la habíamos enfrentado en amistosos previos al Mundial en dos partidos, y los dos los ganamos con facilidad. Creo que eso hizo que los ecuatorianos se confíen en el partido del día de hoy. Y ellos fueron los que salieron sorprendidos al encontrarse una Panamá respondona, que complicó el partido e incluso los hizo preocuparse con la clasificación en un tramo del compromiso. Al final este partido quedó 1-1. Ecuador sufrió de más, si Ecuador ganaba, que lo estaba haciendo hasta los minutos finales. Se clasificaba primero del grupo y jugaba el día martes los octavos de final. Pero como empató, Ecuador se clasifica segunda del grupo y todavía está esperando rival entre Irán, Brasil e Inglaterra. De entre estos tres, saldrá el rival de la selección ecuatoriana de fútbol en los octavos de final del Mundial. Aún así se ha conseguido el objetivo de clasificarse a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Y ojalá que Ecuador se prepare de mejor manera para poder seguir avanzando. No fue un buen partido de nuestra selección, quien por subestimar al rival, terminó perdiendo el primer puesto del grupo A en el Mundial. Que esto sirva para aprendizaje de los muchachos y podamos seguir vivos en esta importante competición. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Ecuador se confió en el partido de hoy y contra Panamá? ¿Crees que la tricolor podrá clasificar a los cuartos de final del Mundial? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25.000 suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.